El GIN número 6, con sede en la Escuela 17 de Agosto de Las Flores, les da la cordial y cariñosa bienvenida en esta jornada en la que compartiremos con la comunidad educativa, autoridades que nos acompañan, seños, profes, padres, pequeños jardineros, docentes, profesores de especialidades. La emoción de participar en esta murgatón de cierre en la Semana de la Educación Inicial bajo el lema Acerca los libros a tu vida y acerca a soñar. Semana en la que se transitó acompañados de diversas actividades en la que se destacó la importancia y la revalorización de la participación de la familia en cada propuesta planteada en las tres que se destacan. La promoción de la semana, la salida, las visitas a locales comerciales, encuentros de lectura, caracterizaciones y un bagaje de actividades que destacaron la relevancia que se pone de manifiesto al transmitir conocimientos y promover la participación activa de los pequeños y su vinculación con la comunidad. Es así que hoy llegamos al momento cúlmine de esta semana y proponemos como actividad central la participación en juego, recreación, baile, música y diversión, destacando la actividad física como parte fundamental en el desarrollo integral del niño y la transversalidad de contenidos mediante la caracterización y acompañamiento de personajes de cuentos tradicionales que cada una de las instituciones anexas al GIN pudo trabajar. Bienvenidos sean todos a esta murgatón. Gracias a los participantes y quienes nos acompañan en este punto central, a la murga Alegría Pachamamera de la localidad de Tutcún. Un fuerte aplauso para quienes desinteresadamente colaboraron con este GINS. Yo, como directora a cargo de esta institución, les transmito el agradecimiento enorme de mi equipo docente y les voy a pedir a las chicas que por favor se aproximen acá. Bueno, a la comunidad, a quienes todavía no conocen nuestro cuerpo de docentes que me acompañan en esta institución, el GIN 6 está conformado por 11 docentes de salas, 3 de docentes de especialidades, música, plástica, educación física, vicedirección y dirección. Las docentes, acá les voy a pedir que le brindemos un fuerte aplauso porque son las gestoras y quien es el motor para que se lleve a cabo toda esta realización de este evento. Agradecemos a la Municipalidad de Iglesia, en representación del intendente, el doctor Jorge Espejo, al señor secretario de Gobierno, Alfredo Espejo, al señor secretario de Deportes, Marcelo Agudo, al sonido que está presente y nos acompaña, al grupo de IGL que nos está transmitiendo en vivo. Así que un fuerte aplauso, por favor, a los abuelos, a la familia, a los padres, a los tíos, a los padrinos, a todos quienes nos brindaron la posibilidad de estar acá y en especial a quien aportó este hermoso predio para la realización de este evento desinteresadamente, al propietario de este camping precioso que nos abrió sus puertas para acogernos en esta mañana. El señor Oscar Aguilera, no sé si está presente, pero les pido a todos que por favor brinden un aplauso, que saquen su caluroso aplauso. Allá está el señor, el propietario del camping, un gusto. Muchísimas gracias. Y por supuesto al personal de la Comisaría 22 de Rodeo, que también han colaborado en cuidar nuestra seguridad y hacer que lleguemos bien a esta institución. Muchísimas gracias en nombre del GIN número 6. A disfrutar, le dejamos el evento a cargo de quienes nos acompañan de la murga. Les vamos a pedir a los alumnos, por favor, a todos los alumnos que ingresen al medio del campo para realizar una ronda. Por favor, los chicos a participar, que esta es su fiesta, este es su día.